Tengan todos muy buenos días. Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 y siguientes. El día de la resurrección, primer día de la semana por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: "Les traigo la paz". Dicho eso, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: "Les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes". Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A quien les perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes se lo retengan le quedan retenidos". Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, el Evangelio reafirma una fiesta de comunión eclesial, de alianza, de amor, de generosidad, de abundancia, de bondad. Una fiesta de los tiempos espléndidos de Dios, que son perfectos y llenos de gracia. En ese día el Espíritu Santo colmó a la iglesia con sus dones y frutos, santificó a la iglesia, la reafirmó en su fe y a los apóstoles, revestidos del hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad. Al santificar, los afirmó en su fe y los purificó. Por eso hoy la iglesia recibe unos regalos maravillosos, unos dones. La paz, recibe el don de la alegría y el don de la misión. Pidámosle al Señor que al recibir el Espíritu Santo nos llenemos siempre de sus gracias, para que demos testimonios de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Él quita los temores y nos da la valentía con su Santo Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.